Proteger el ambiente mediante un uso racional de los recursos, el respeto a los derechos humanos de las personas trabajadoras del sector textil y la generación de una riqueza justa y equitativa son algunos de los aspectos que comprende la sostenibilidad textil. En otras palabras, este término que cada día está más de moda genera un equilibrio en tres aspectos: medio ambiente, social y económico. Hoy conoceremos en qué consiste la sostenibilidad en el sector textil. La sostenibilidad en el sector textil y en el ecosistema moda es un imperativo para asegurarnos nuestra supervivencia. Sabemos cuán contaminante es la industria hoy en día. Además de eso, es necesario reajustar los modelos de negocio para adecuarse a un nuevo modelo de consumo y a una nueva economía que tenga como el centro a las personas y al planeta, y que dejemos de darle prioridad a la rentabilidad a corto plazo para entender que se trata de la supervivencia a largo plazo. Es necesario entender que los negocios como hasta ahora tienen una fecha de caducidad. Es necesario innovar y encontrar nuevas alternativas. Cada vez más vamos a ver emerger nuevos modelos de negocio que no están basados en solamente producir para vender. Vamos a ver cada vez más emerger modelos de economía circular, es decir, generar una industria que no produce basura. El insumo de un proceso, el desecho de un proceso se convierte en el insumo de un nuevo proceso. Indudablemente el futuro de la moda es la economía circular. La moda ecológica es mucho más que llevar una etiqueta verde. Se habla de una transformación del negocio textil que responde a una comercialización de manera justa en todo su ciclo de vida, desde materias primas, fabricación, manufactura, terminado, transporte, venta y usos. Bueno, la moda ecológica yo la definiría como un tipo de moda que no deja absolutamente ningún tipo de residuo, tanto desecho de tela y también los químicos que se emplean normalmente en la industria textil son contaminantes. De hecho, la industria textil es una de las más contaminantes junto con la minería. Nuestro trabajo y en lo que yo estoy abocado es a desarrollar esta área de la industria textil, que es con insumos 100% naturales, como son las telas de origen natural, como el cáñamo, el algodón, la seda, que son las telas que más ocupamos, y técnicas que son también naturales, como las de estampado, como el batik, donde se emplea cera de abeja para fina sólida, y también hacemos el proceso de extracción de tintes de forma natural, utilizando las técnicas indígenas precolombinas. Bueno, yo trabajo para el Ministerio de Cultura y trabajo también en otro programa que se llama Arte Comunitario, donde directamente me dedico a transferir conocimiento de técnicas textiles que ya se están perdiendo en Chile, como es el traricán, que es una técnica mapuche de teñido por reserva de las lanas antes de tejerla, y también la técnica ñimín del dibujo y la extracción de tintes naturales. Tenemos que mirar a los pueblos indígenas. Ellos tienen los conocimientos de miles de años con el uso y no abuso de los recursos naturales. Debemos aprender de las técnicas y rescatar y revalorizar estos procesos que ellos manejaban hace miles de años atrás. Textiles que hasta el día de hoy se conservan en forma intacta, como en el caso de los lugares desérticos en Chile, donde se trabajó el teñido de telas de algodón a través de procesos naturales, utilizando el barro como una reserva natural para generar diseño en los textiles. Yo creo que la idea es mirar a la experiencia indígena para tener un buen resultado y tener también un medio ambiente saludable.
Fair Trade, Global Organic Textile Standard, Better Cotton Initiative y Bluesing son algunas de las 11 certificaciones de moda sostenible que existen a nivel mundial, con el fin de brindar una herramienta para sistematizar y comunicar al consumidor final o intermedio sobre las prácticas de sostenibilidad sobre materia prima, producción y gestión de la organización, entre algunas áreas como el ciclo de vida del producto. La regeneración de prendas que han sido desechadas, el uso de textiles con fibras naturales como el bambú y el mastate, y la creatividad para elaborar un producto son algunos de los aspectos de la responsabilidad social del diseño que se plasman en los productos de algunos profesionales de la moda. Así lo demuestran Rebeca, Jenny y Camila, tres mujeres costarricenses emprendedoras del diseño con responsabilidad social. Las propiedades que tiene el bambú y los beneficios que tiene son bastantes. Entre ellos protege de los rayos solares, el bambú como una fibra natural y innatamente protege de los rayos UV un 98%. El proceso que lleva el bambú, la extracción para que pueda ser en tela, se saca por medio de una viscosa, se hace en el tejido, no sufre ningún cambio químico, entonces a la hora de ser puesto ya en lo que es la tela, podemos tener todas esas propiedades. Como le digo, protege de los rayos UV, también es antibacteriano. Eso quiere decir que, por ejemplo, me puedo poner una camiseta y absorbe los olores y las bacterias del sudor, absorbe también los ácaros, los va como disminuyendo, entonces también funciona como un antialérgico. Hemos ido desarrollando diferentes líneas de producto. Entre ellas tenemos lo que es la línea para bebés y para niños, entonces hacemos camisetas, hacemos pijamitas, hacemos bodys enterizos que funcionan muy bien para los chicos, ¿verdad? Tenemos otra línea que está enfocada, le llamamos la línea Swift, que es como más enfocada para el deporte. También tenemos lo que es la línea Basic, es una línea de camisetas para el día a día, para andar. Pueden ser básicas, lisas, pueden ser con algún diseño, alguna tipografía. Estamos haciendo unos turbantes y unos gorritos que sirven para las personas que están en el proceso de quimioterapia por todas las propiedades que tienen, antitranspirantes, no les va a irritar. Estamos desarrollando esa línea que se llama Marbu Medical, como le digo, enfocada más que todo para ese tipo de personas. El mastate es uno de los tejidos más difíciles de trabajar, y doña Jenny Segura, indígena cabécar de la Reserva de Palmera, es una experta en el desarrollo y uso de este tejido, donde la dedicación, esfuerzo y constancia son fundamentales para la creación de artesanías en este material que obtiene en sus viajes a la montaña. La materia prima, la materia principal, es a base de fibras de árbol mastate. El mastate, para nosotros los indígenas, es sagrado porque es una fibra que usaron los antiguos, los antepasados de nosotros para ropas, sábanas, cobijas, para andar los niños en la espalda. Ellos lo usaron eso. Pero ahora nosotros usamos ropas particulares, ropas normales, entonces lo tenemos solo para hacer artesanías. Sí, lleva muchos procesos. Hay que ir en primero lo que fijamos antes de ir a la montaña es los movimientos de lunas. Son para el respeto de la naturaleza. Entonces yo tengo que fijar eso antes de ir a la montaña. Samiles sacto abakli etisha sa satachiwaya samoka kamira ka tener kirmita kahiles mas tiraire jinakuna he hunyer sa he kin sat he bure mait he sadil he bure sate shire mait sa jorain. Digamos, para no matar el árbol, es un árbol vivo. Entonces, para que él no se muera, yo tengo que cortar de un metro, tengo que dejar un tronco, la tuca del tronco, de un metro que esté sembrado todavía en la tierra. Voy golpeando y golpeando y golpeando, yo tengo que golpear horas y horas y horas. Entonces, para no romper todo, para eso es la luna. La luna me ayuda para muchas cosas, que salga bien selladito, bien blanquito, y hay luna, como la luna menguante, con eso ya casi terminando sale otro color. Usamos el rojo, es semilla de achiote, el verde es una mata de amapola, la hoja, y el negro es una hoja de un bejuco. El amarillo es la cúrcuma. Yo hago carteras, si quiero hacer animalitos, si quiero
veces hago cuadros, son muchas cosas que se presta el material para hacer las artesanías. Y otra cosa, el mastate es en español, en Cabécar se llama dachí. Dachí significa ropas, entonces y hay muchos conocen, ellos saben que este arbolito es algo importante que usaron los antepasados. Entonces lo respetamos, lo cuidamos mucho. Maximizando el ciclo de vida de la prenda como el cuero y la mezclilla, entre otros textiles, junto con la innovación, Camila Calvo, diseñadora de modas graduada de Lina, desarrolla sus productos bajo los principios de una economía circular, en la cual aprovecha todos los materiales posibles y así ha desarrollado su marca Milla. Para diseñar siempre tomo en cuenta primeramente la utilidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una mochila, entonces esa es la utilidad, ¿qué, para qué es? Si va a llevar peso, si va a hacer algo para exteriores, algo para, por ejemplo, ir de camping, caminar. Entonces para mí es muy importante la utilidad y a partir de ahí yo busco los materiales necesarios para poder diseñar. Entonces, por ejemplo, si puedo utilizar un pantalón, no sé, de mezclilla y reutilizarlo, si compro materiales que son de descarte y los vuelvo a teñir y así sucesivamente. Bueno, realmente yo creo que el mayor impacto de mi marca es la parte social. Para mí es muy importante que la sostenibilidad tiene como tres factores, que es la parte social, la económica y la ambiental. La social es crear realmente un impacto a comunidades que lo necesitan, que esto ayuda a generar económicamente trabajo a personas que lo necesitan y a su vez eso impacta el ambiente de una forma responsable. Entonces son como los tres valores que yo creo que son más importantes que mi marca puede dar a la sociedad. Realmente yo creo que el sector de la moda tiene pues un gran abanico para poderse reinventar. Tal vez es un proceso un poco más largo y la gente realmente no está educada o no sabe cómo realizarlo, pero para eso es importante recibir o capacitaciones o buscar la ayuda necesaria. Ahora hay muchas formas en internet de encontrar capacitaciones también. Pues creo que es un proceso largo, pero sí es realizable. Estas tres mujeres emprendedoras coinciden en diseñar sus productos de manera responsable y sostenible, donde la trazabilidad total de sus procesos de producción juega un papel determinante. Con las nuevas tecnologías que ha generado la cuarta revolución industrial, el sector textil tiene la oportunidad de mejorar procesos, reducir costos y generar nuevos modelos de negocio. Por ello, el núcleo textil de Lina realiza varios planes de formación y capacitación para generar mano de obra calificada y especializada. En el caso de la industria 4.0, se ha hablado mucho e inclusive hay que verlo dentro del contexto de nuestro país y dentro de la realidad de lo que somos en cuanto a lo que es la industria textil. Se habla que, por ejemplo, dentro de unos 10 años, los países desarrollados y sobre todo en textil, un 20% de la población probablemente va a andar con prendas que de alguna forma van a estar conectadas a internet. Nosotros estamos con un proyecto que precisamente se llama presoterapia, que son los productos textiles que deben hacer presión en las partes del cuerpo hechas a la medida. Si es la manita del niño, pues es una prenda hecha a la medida que compresiona para que el proceso de curación sea mucho más rápido. Y sobre todo utilizando de alguna forma la tecnología a través de escáner que pretendemos comprar en la institución para efectos de que a la hora de tomar las medidas al niño no sea tan traumático y se pueda hacer a través de este tipo de escáner que nos permitiría exactamente la medida de la manita, exactamente la medida de la cabeza y así sucesivamente el cuerpo. También en la industria 4.0 me gustaría dar el ejemplo de la fabricación de válvulas cardíacas con empresa Edwards. Pues resulta que para elaborar este tipo de válvula cardíaca, resulta que tiene una membrana que va cosida. Pero lo más extraordinario de esto es que la nueva tecnología nos permite coser a través de microscopios de alta resolución. Nuestros docentes han sido capacitados donde han tenido muchas horas de preparación para poder dar una capacitación hecha a la medida con alta tecnología a esta empresa. Sostenibilidad, tecnología e innovación
son algunas de las áreas que impulsa el núcleo textil de Lina para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del sector productivo nacional, mediante capacitaciones con expertos internacionales y personal docente especializado. Si desea obtener mayor capacitación, ingrese a la página del Instituto Nacional de Aprendizaje, www.ina.ac.cr, y presione clic en el banner de información de cursos. Aquí podrá conocer la gama de cursos que brinda el INAH. Five, four, three, two, one.